y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Castlevania y ha llegado el momento de continuar un poquito nuestra gran aventura, en este caso con Portrait of Ruin. Hemos regresado al castillo, vamos a completar primero una de las misiones de Wind, así que vamos a hacer la de Zephyro. Y una vez hecha la misioncita, lo que os digo, ya sabéis que es hacer el comando tres veces, igual que hicimos en el anterior, de derecha, abajo, izquierda, derecha y cuadrado. Vamos ahora a venir por aquí un poquito porque toca continuar nuestra exploración ¿de qué? Del castillo. Así que vamos a ver, tenemos un par de sitios ahora mismo donde podemos intentar ver qué se está cociendo. Así que vamos allá. Y bueno, nuestro objetivo en este caso, ¿vale? Es el de avanzar por estas zonas un poquito ya más peligrosas, diría yo, ¿no? Así que vamos de tranqui. Y bueno, ¿qué puedo decir? Os toca explorar, toca intentar llegar a lo más lejos. Echarlo, por favor. Necesito impulsarme contigo. Ahí estamos, vuelta. Y vamos un poquito a explorar todo esto. Aquí tenemos esto aquí que, como veis, pues es un pilar de fuego que no nos permite avanzar más allá. Por aquí tenemos las ruedas, aquí tenemos esta habilidad. Y ahora que la cogemos, cambiamos a Charlotte. Se me ha bugueado Charlotte, tío. Vale, ahí está. Digo, cuidadito que se me ha bugueado Charlotte y esto solo puede acabar mal, ¿eh? Ahí estamos, venimos por aquí de tranqui, epa. Y como podéis ver por aquí, por esta zona de monto, no se puede avanzar más, ya que está pensada para que sea un punto de regreso luego. Pero bueno, aunque tengamos esta zona un poquito clara, lo que sí que podemos hacer en este caso, ¿no? Es venir por aquí, guardamos partida y vamos a enfrentar nuestro camino hacia el bosque más oscuro de este juegazo. Así que vamos allá. Aquí tenemos un boss. Ahora yo creo que tenemos un poquito mejor el tema del nivel. Y aquí está. ¿Eh? Estoy harta de esperar. ¡Muéstrate, vampira! Sostenga su lengua, mortal. Me contuve con mi padre presente, pero aquí ya están muertos. Me extraña que hayas venido sola. Bueno, simplifica las cosas. Les despacharé a los dos. Les haré pedazos miembro a miembro y luego escurriré sangre de sus cuerpos. Por aquí está Estela, lo que os digo, personaje poderoso, cuanto menos. Podemos tirarle el volcán, le puede hacer un poquito de daño, pero la clave, opa, es que, como podéis ver, nos puede quitar bastante. Entonces, para que no nos quite PM, os recomiendo que escondamos a Charlotte y vayamos esquivándola, golpeando con el boomerang y demás, ¿vale? Así que ahí está. Y al lío. La verdad que es un personaje que, como os digo, con armas como esta podemos ir haciéndole daño. Además, el picado del ataque funciona bastante bien. Y es una opción fácil para ir acabando con ella. Es un combate que, lo que os digo, es un boss, obviamente, así que hay que tener cuidadito. Vale, ahora empieza a hacernos los típicos ataques de muerte, ¿vale? Literal. Aquí lo que podemos hacer es, si tiramos un tónico, ¿vale? Cambiamos a Charlotte y ¡boom! De esta manera le podemos hacer un poquito de daño. Y podemos esquivar un poquito todo esto. De nuevo, vamos allá. ¡Oh! Vamos a curarnos un poquito. Lo que os digo, las pociones siempre nos van a venir bien, así que vamos allá. ¡Oh! Y seguimos. Sobre todo hay que tener cuidado con su patrón de ataques porque, lo que os digo, no es un complicado jefe. Con el nivel que tenemos ahora es fácil. Hermana en guerra. ¿Qué me ha pasado? ¡Estás acabada! ¡Oh! No está sola. ¿Eh? ¡Ay, mi cabeza! Loretta. Dice, hermana, ¿estás bien? Yo, sí, estoy bien, Loretta. Te avisé de que no salieras del cuadro. Regáñame luego, esos dos son una amenaza para padre. Hay que ocuparse de ellos ahora. No, por ahora regresamos. Escúchenme los dos. Si siguen enfrentándose a padre, no tendremos piedad. Atáquennos y les mataremos. Y después de este intento de boss, ahí está, cae algo, vamos a poder cogerlo. ¿Qué es esto? Parece un medallón, tiene una foto dentro. Y aquí está la foto de Wind, Estela y Loretta. ¿Eh? ¡Este es Wind! Y esas dos vampiras. ¿Qué significa?
No tengo ni idea, deberíamos de ir a preguntarle. Sí, buena idea. Vale, pues ya lo habéis visto, momento importante, revelación cuanto menos tocha. Así que nosotros ahora vamos a poner rumbo a Wynn. Y vamos a hacerle un par de preguntas interesantes, así que volvemos al TP. Y bueno, pues lo que os digo, sorprendentemente el juego me engancha por cosas como esta. Se ve genial toda la aventura, se ve genial cómo vamos aquí completando cosillas, pero es que de verdad, cómo mola la aventura. Aquí está Wynn. ¡Wynn! ¿Qué significa todo esto? Mira esta foto. ¿Le enseñamos la foto? Nos debes una explicación. Ah, sí, por supuesto. Os diré mi verdadero nombre. Me llamo Eric. Eric Lecart. ¿Eh? ¿No estarás diciendo el que luchaba con mi padre? Sí, John era mi mejor amigo. ¿Y cuál es tu relación con las dos chicas de la foto? Son mis hijas. Espera un segundo, ¿no son las hijas de Browner? Browner perdió a sus verdaderas hijas en la Primera Guerra Mundial. Su rabia y su dolor despertaron su poder oculto y lo usó para convertirse en vampiro. Así que sus hijas... Está convencido de que las hijas que perdió en la guerra se reencarnaron en mis hijas. Así que más bien te las ha robado a ti, ¿no? Sus hijas eran su ira. Ahora que las ha recuperado, quiere castigar a los humanos por la guerra que arruinó su vida. Entiendo. Y por eso el látigo empezó a reaccionar cuando estaban ellas. Es porque llevan la sangre de la familia Lecart. ¡Claro! Él mata vampiros. Eric, si tú luchabas con el padre de Jonathan, tienes que saber cómo liberar el poder del matavampiros. Pues sí, sé cómo. Sin embargo, si lo sabes, dímelo. ¿Qué tengo que hacer? Para que la familia Morris pueda usar el matavampiros, necesita el poder de la familia Lecart. Pero yo no te sirvo. Y por supuesto, ahora que mis hijas se han convertido en vampiras. Así que al final el látigo no sirve para nada. Creo que ese es el título más vacío y absurdo de todos. Me prohibió que te lo dijera. Pero creo que es el momento, la razón por la que tu padre murió. Ya sé por qué murió. Me contaron que quedó herido mortalmente al detener a la resurrección de Drácula. Hasta yo sé que esa fue la causa. Pues no fue así. ¿Eh? Aquellos que no son de la familia Belmont, para usar el poder real del matavampiros, deben de renunciar a una parte de su propia vida. Por ello, mi familia actúa como llave de poder. Para que solo se pueda usar si es realmente necesario. John lo usó demasiado. ¿De modo que estás diciendo que mi padre murió a causa de este látigo? Exactamente. Y por eso no quería enseñarte a usarlo. Quería que desarrollases la fuerza para sobrevivir sin usar el látigo. A pesar de lo que tú le odies por ello, en realidad solo estaba intentando protegerte. Aunque aún no puedas empuñar el látigo como un Belmont, ese poder puede ser tuyo. Sé que John tenía sus motivos. Padre. Sabía que había una razón. ¿No te alegras, Jonathan? Es que no lo entiendo. ¿Por qué los Belmont entregaron esta cosa a la familia Morris? Si no fuera por él, nos habríamos ahorrado tanto dolor. ¿Por qué los Belmont no pueden tocar el látigo? Está escrito que Drácula resucitará en el año 1999. He oído que los Belmont no pueden tocar el matavampiros hasta entonces. Pero otros lo han intentado. Otros han intentado resucitar a Drácula entre tanto. Alguien tiene que hacerles frente e impedirlo. Y solo la familia Morris lo puede hacer. ¿Qué le vamos a hacer? Al menos ya sé la verdad sobre mi padre y el látigo. Aún así, ¿te parece bien todo esto? Lo que tenemos que hacer terminará haciendo daño a tus propias hijas. Me pregunto si podríamos salvarlas si uso algún hechizo de purificación. La probabilidad es muy baja, debería saberlo. Ni siquiera yo sabía cómo. Aprecio vuestros sentimientos, pero estoy reasignado. Entiendo. Perdónanos, Jonathan, por encomendarte esta carga. No hay problema, haré lo que esté en mi mano. Y si tú lo aceptas, yo también. ¡Vamos, Charlotte! Sí. Vale, pues lo primero de todo, como podéis ver, tenemos aquí las misiones nuevas. Ahora está esta misión, ¿vale? Vuelve con tres elementos en monja. Venimos por aquí. Te enseño un hechizo de buena suerte. Vuelve cuando los tres últimos dígitos del dinero sean 777, ¿vale? Esto se puede más o menos buscar. Y aquí está el entrenamiento mental. Esta es bastante, bastante fácil. El entrenamiento mental, quitamos aquí la ulti, ¿vale? Y, por ejemplo, nos ponemos un poquito a gastar, ¿vale? Todos los que venimos por aquí, ¿sabes? Ahí está. Vale, reducimos los PMs. PMs máximo aumentado. Y aquí está, busca las gafas gruesas. Te harán aparecer un poco más inteligente. Entrenamiento mental 2, también completo. Vale, dos misiones en un momentito, perfecto. Vale, el tema de Charlotte es que creo... ¿Tenemos ya todo lo de monja? O sea, es... a ver.
Creo que me falta la de monja, ¿no? Ah, no, hábito de monja. Toca de monja. Y zapatos de monja. Lo equipamos todo. Y ahora hablamos con Win. Y aparición sagrada, aquí está, ¿vale? Y nos da el hechizo de sanar. Es súper útil también, así que lo tenemos conseguido. Y ahora, como podéis ver, ya hemos completado unas cuantas misioncitas, pero lo importante es que vayamos un poquito ahora a equipar bien a Charlotte, porque con lo del hábito de monja, pues lo que digo, la cosa baja, ¿no? Tenemos el vestido de lentejuelas, tenemos aquí, por ejemplo, si no me equivoco... Zapatos sí que tenemos mejores. Vale. Vale, pues esto ya lo tenemos, lo que os digo, hoy estamos avanzando mucho con el tema de completar misioncitas, pero esto no implica que no tengamos que avanzar con el castillo, así que ahora que ya hemos hecho todo esto, venimos, nos curamos y vamos a continuar nuestro viaje en este Castlevania Portrait of Ruin. Como siempre, vamos a tener que volver al área donde acabamos de derrotar al boss, así que vamos allá y nos vamos en este caso aquí. Tenemos que llegar hasta, en este caso, el Bosque de la Muerte, que es el siguiente de los cuadros que vamos a tener que enfrentar. Así que ahora, con toda la tranquilidad del mundo, vamos con Jonathan por aquí y avancemos en esta gran aventura. Ya sabéis, hemos vencido a una de las hijas de Browner, aunque ha sobrevivido, obviamente. Y aquí tenemos que usar la pieza que hemos encontrado con la elección. ¿Tú crees? ¿La ponemos? Pieza insertada. Y esto por fin se abre. Ahora podemos pasar. ¡Vamos! Vale, pues ya sabéis, estamos aquí a nivel 23, así que interesa un poquito prepararnos para todo. Esto es importante que lo hagamos bien, pero básicamente... No. Tenemos que poner aquí a... Ahí está. Y subimos. Vale, el tema aquí es que hay que ir cambiando bastante entre los personajes. Ya he fallado. Vale, esto me acuerdo, lo de las motos estaba guapísimo, ¿vale? Es ir cambiando, lo primero es bajar con Charlotte, Jonathan era, ¿no? Y salto. Vamos allá. Es lo que os digo, es una escena bastante, bastante top. Esto a mí por lo menos en su momento me flipó muchísimo. Vamos allá. Era Charlotte lo primero, ¿no? Tiene que pasar por aquí debajo. Cambiamos a Jonathan. Pasamos por aquí debajo. ¿Por qué se ha caído? ¿Había otra? Sí, vale, había otra. Vale. Entonces, Charlotte, Jonathan. Tenemos que ir cambiando todo el rato entre ellos. No me acuerdo, de esto no me acordaba bien, ¿eh? O sea, esto es una parte bastante sencilla, pero lo que os digo. No me digáis que no mola, ¿eh? Coger aquí una moto y estar aquí de tranqui con los dos. Vale, pues venimos aquí, lo que os digo, cambiamos un momentito primero Charlotte. Bajamos. Hacemos lo mismo con Jonathan. Volvemos con Charlotte. Pasamos a Jonathan. Saltamos. Y ahí está, reventamos esto. Con esto las motos se rompen, pero hemos conseguido acceder a la siguiente área. Tenemos por aquí nuevos y poderosos enemigos que intentan... El tema es... ¡Wow! Vale. Diablillo, ¿vale? Este suelta objetos importantes y nos da 44 experiencia, que no está nada mal. Pero bueno, nosotros, lo que digo, vamos a venir por aquí. Y vamos a intentar pues, subir un poquito por esta zona de por aquí. Aquí hay una cosa importante que tenéis que tener en cuenta y os lo voy a enseñar. Pero bueno, lo primero de todo, ¿vale? Esta zona... es un poco complicada, ¿vale? Para entender algunas cosillas. ¿Por qué digo que es una zona complicada? Os lo voy a explicar de manera fácil. Como podéis ver, hay varios pasillos y demás, pero lo importante en este caso, ¿vale? Es que por aquí tenemos un par de habitaciones. En este caso, esta nos lleva a otra parte del castillo, que ahora mismo pues ya conocemos, así que vamos a ir por aquí para habilitar cierta área. Venimos aquí de tranquis. Y aquí, como podéis ver, pues de nuevo tenemos esto, pero que no podemos cogerlo porque es lo que os dije de que necesitamos un hechizo en concreto para poder avanzar. Así que tenemos que venir por aquí, acabamos con la arpía fácilmente y ahora sí que sí, vamos a ver un poquito algunas cositas. En esta zona de por aquí, ¿vale? En la zona del medio existe... claro, aquí podemos subir de dos maneras. Tenemos que venir por aquí. Es que hay una zona que es secreta, ¿vale? Por aquí, por esta área. Así que lo primero de todo, vamos a venir por aquí de tranquis y vamos a intentarlo, ¿vale? Se supone que era... A ver. Es aquí abajo, ¿no? Sí.
La habéis visto, ¿no? Vale. Ahí está, abrimos. Y aquí tenemos el casco vikingo, ¿vale? La clave es que os fijéis un poquito en la zona donde parece que podemos continuar hacia abajo, que es importante. Y desde ahí pues podemos un poquito decidir la zona. Pero bueno, nosotros ahora, lo que os digo, tenemos mucho que hacer, así que vamos para allá. Esta zona simplemente la voy a habilitar para que sepáis que aquí tenemos una siguiente área donde tendremos que venir a explorar más cositas. Y donde realmente, literal, ahora vamos a poder también venir un poquito y explorar, ¿vale? O sea, ahora lo primero que voy a hacer es asegurarnos un poquito la ascensión, así que venimos por aquí. Y aquí tenemos una sala de guardado donde podemos guardar el progreso, así que vamos a ello. Y de paso, pues ya que tenemos esto guardadito, ¿no? Pues vamos un poquito con lo siguiente en este momento, que tiene que ver con venir por aquí. Y aquí tenemos la siguiente sala de teletransporte, ¿vale? Todo esto nos lleva hacia la siguiente zona, que está aquí cerca, pero lo primero venimos por aquí. Vale, aquí ahora podemos dejar que esto nos maldiga, ¿vale? Esto, ¿veis? Tenemos que dejar que... Vamos a quitarle charla. Vamos a completar una misión de win, ¿vale? Os voy a enseñar una manera fácil de hacerlo. Pero básicamente venimos, acabamos con este enemigo y dejamos que esta muñeca nos toque y nos maldiga, ¿vale? Entonces, con esto podemos venir tranquilamente. Vamos aquí y vamos a poder ir malditos hacia donde está Win. Así que allá vamos. Ya os digo que a partir de aquí el tema de completar las misiones, pues como podéis ver, pues tienen algunas, algún truquillo y demás, pero es algo que mola bastante. Y ahora que estamos malditos, pues simplemente venimos por aquí y hablamos con Win para completar otra de las misiones. Ahí está. ¿Qué tenemos para hoy? Deshaz el maleficio. Vale. Ahora, el tema es... con esto podemos venir, podemos guardar para curarnos. Ahí está. Listo. Maleficio quitado, pero misión completada de Win. Y hay un truquillo que se puede hacer ahora más o menos en esta zona, que es lo del dinero, ¿vale? Lo del dinero, como podéis ver, lo que hay que hacer ahora mismo es evitar coger monedas azules. Entonces, vamos a venir por aquí, vamos a buscar una zona en la que hayan moneditas o hayan antorchas y vamos a intentar hacerlo fácil. Si no me equivoco, aquí hay una buena área, a ver. Ahora aquí nosotros, por ejemplo, ya podemos con Charlotte. Vamos a hacerlo bien. ¡Pa! Ahí está. Vale, podemos venir por aquí, que antes no podíamos, así que vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí unos cuantos guardias de estos, pero lo que digo, esto es simplemente para poder explorar un poquito algunas zonas más del castillo. Va a venir bastante bien. Aquí lo bueno es que tenemos esto que veis por aquí, así que cogemos el broche de laurel. Y una vez tengamos el broche de laurel, lo único en este caso, ¿no?, que debéis de tener un poquito en cuenta, ¿vale?, es el hecho de que por aquí no es que haya ahora mismo vayamos a tener más secretos ni nada, sino que esto es para coger esta cosita y ir yendo de nuevo hacia las áreas. Vamos a ir por aquí, acabamos con los enemigos, lo que digo, que los vayan apareciendo, a ver si alguno nos suelta algo, sobre todo pillar un poquito de experiencia, que siempre ayuda, y vamos al lío. Esto nos lleva a otra zona del castillo. Ahora aquí, por ejemplo, tenemos esto de aquí que se puede empujar junto a Charlo, y lo vamos a empujar. Esto, como podéis ver, sirve para empujarlo hasta aquí arriba. Entonces, lo dejamos más o menos aquí. Vamos aquí, llamamos a Charlotte y ¡pa! ¡Oh! ¡Al lío! Subimos arriba. Y aquí tenemos Nebula, que es uno de los mejores látigos que podemos tener ahora mismo en el juego. Así que vamos a equipárnoslo. ¿Dónde está? Nebula. Tiene solo 29 de daño, sí, pero lo bueno es que este impacta al objetivo. Es como que lo busca, ¿vale? Entonces está bastante, bastante bien. Es una opción muy buena para continuar nuestra aventura. Así que os recomiendo, como siempre, que lo cojáis. Esto ahora, bueno, por aquí tenemos el objetivo, ¿veis? Es que va fetén para, según qué cosas, en este caso de este tipo de enemigos, es la prueba máxima de que podemos utilizarlo tranquilamente. Y con ello, pues lo que os digo, es muy fácil acabar con todos los enemigos. Así que tenemos ahora una manera fácil de conseguir experiencia si queremos y demás. Pero bueno, por aquí hay otros caminos que podemos explorar, así que vamos al lío. Ya os digo que para mí este látigo es modo de jugar sin tener problemas, ¿veis? Podemos ir acabando con los enemigos y eso ayuda bastante. Impacta a los enemigos, así que va siendo como de las armas, yo creo que más útiles del juego. Aquí, por ejemplo, como podéis ver, se puede romper esto. Y aquí tenemos acceso a una zona, ¿vale?, de poción de estas chulas, ¿vale? Ahí está, la tenemos, la conseguimos, aumentamos los PS y seguimos acabando con los enemigos y en nada, pues vamos a subir de nivel, creo yo. ¡Epa! ¿Vale? Hasta aquí tenemos dos amiguitos fuertes, así que vamos allá y vamos a por ello. Subida de nivel, perfecto. Y por aquí podemos venir hacia otra zona que contiene, en este caso, el golpe de codo. Lo tenemos todo cogido, nos ha ido todo bastante, bastante bien, como podéis observar, así que vamos otra vez aquí con Nebula.
Y simplemente lo que os digo, golpeamos, golpeamos. Estos enemigos nos pueden venir ahora un poquito bien, quizás, para intentar sacarnos algunas cositas. Así que vamos allá de tranqui. Y lo que os digo, pues poco a poco. Atentos por si nos sueltan alguna cosita con el drop, pero bueno, 5256, yo creo que aquí podemos levear un poquito. Sí, bueno, a ver, tampoco es que no tenga gran experiencia, pero lo que os digo, está bien para saber dónde tenemos una gran armadura con la que acabar, pues aquí hay una de ellas. La clave yo creo que es entrar por este lado. Ahí está, ahí está, ahí está, nos lo ha soltado bien. Epa. Vale, tenemos el melón, objeto que vale, ya sabéis que todo lo de la comida al final nos permite curarnos, así que van bastante bien. Este solo suelta melón, así que lo tenemos. Y pues, la armadura tiene dos drops de tres que deberíamos de poder, yo creo que más o menos sacar, ya que realmente el porcentaje que tenemos ahora mismo es un 17%. Ya sabéis que la suerte es el porcentaje más o menos bueno de algunos objetos. Pero bueno, aquí lo importante es lo que os digo, vamos a reventarnos unos poquitos y a ver si suerte nos suelta algo, y si no, pues vamos a lo que hay. Una manera fácil de saber lo que suelta es que, aunque no lo cojamos, si nosotros lo vamos lanzando, de repente se nos actualizaría y ahí nos debería salir lo siguiente, ¿vale? Ahí está, no nos sale nada, no va a soltar nada. Pero con Nebula es que vamos súper fácil, ¿eh? O sea, fijaos, antes de que siquiera ataque, lo hemos reventado. Y enseguida ya, pues estamos a 4000 de experiencia. Ahí está, creo que la habitación de al lado puedo subir más. ¿Hola? Vale. Vale, pues esto ya lo tenemos, así que ahora sí que sí, vamos a continuar avanzando por el castillo. Flipante, lo que os digo, las ganas que tenía de jugar a un Castlevania de estos es brutal. O sea, no os podéis ni imaginar lo a gusto que me siento ahora mismo trayendo una serie como esta. Ha sido imprevisto, es lo que os digo, esto no es algo que me manden, no. O sea, es algo que, bueno, me han mandado el código, sí, pero no era algo que tenía previsto para nada. Me lo anuncian, me dicen, ¿no? ¿Quieres el código para subirlo al canal? Y digo, claro que sí, amigos, claro que sí. A ver si... A ver si sale guay lo de la serie, porque si la serie tiene visualizaciones, a lo mejor puedo regalar incluso algún Castlevania Collection, algún código o algo, que lo he hablado con ellos. Y estaría bastante guay que me dieran esa opción, porque creo que es algo que obviamente a vosotros os beneficia bastante. Así que vamos allá. Lily se va, huye. Pues nada, nosotros lo que os digo. Vale, fijaos que en este caso... vamos a acabar con ella. Si encontramos una zona como esta, con muchos candelabros, por ejemplo, estos son 100, ¿vale? Entonces, tengo que llegar a 77. Con esto, veis que sumo 50, ¿vale? Vale, estos son 100 más. Ok. Esta es la que no tengo que coger porque es una. Vale, y estas son 10. Entonces, ahora mismo me falta solo coger 2 de 10 y podemos hacer el truco de la cuesta. Así que, vamos allá. Esta no, esta tampoco, esta sí, cogemos la de 10, no, 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 y sí. Vale, correcta, número conseguido, así que ya lo tenemos, lo que os digo, otra misioncita que hemos completado aquí de Wing. Hoy lo que tocaba era intentar... Ya está completada, ¿vale? O sea, ahora ya podemos coger monedas y demás, o sea, no os preocupéis, pero lo que os digo. Lo que quería hoy era completar, avanzar con el tema del número de misiones, porque al final es una de las cosas, yo creo que más importantes. Y obviamente, pues, nos va a venir bastante, bastante bien. Ya hemos conseguido incluso interconectar bastantes partes del castillo. Hemos tenido el combate contra Estela, hemos usado el engranaje, pero ahora, si venimos aquí, podemos coger esto, que es bastante, bastante fácil. Ahí está, bien. Has aprendido mejor la suerte. Y esto es de pan mojoso, manita y una espada larga, ¿vale? Esto ya sabéis que va de otra manera. Vale, nosotros ahora venimos por aquí, guardamos partidita. Y ahora sí que sí, gente, toca en este caso simplemente lo que os digo. Por el tema de exploración, poco podemos ya hacer. Tenemos ya todo más o menos listo, así que lo único que podemos hacer es prepararnos en este momento para lo que se viene ahora. Así que venimos por aquí y nos vamos literalmente a la parte más alta del castillo. Y ahora lo que os digo, aquí es cuando podemos avanzar de dos maneras diferentes. Nuestro siguiente objetivo es un cuadro que se encuentra al lado de este teletransportador que veis aquí. Pero creo recordar que en este punto del juego, si no me equivoco, si nosotros... Aquí tenemos la sala guardada, ¿vale? Pero si nosotros venimos por aquí... Creo que aquí, en la zona, en esta zona, sí que podemos avanzar un poquito de manera sencilla ya para ir avanzando cositas y consiguiendo objetos bastante, bastante útiles. Esto, como podéis ver, Nebula aquí, lo que os digo, nos va bastante bien, va muy bien contra este tipo de enemigos porque al final busca golpearles. Aquí está la Sucubo, que de nuevo también son enemigos poderosos, como siempre, pero bueno, nosotros vamos de tranquilo. Vale.
Aquí esto está roto, pero no está roto. O sea, no podemos romperlo, ¿vale? Habrá que hacer algo. Así que vamos a acabar con la Súcubo y al lío. Seguimos avanzando. Vale, fuera. Fuera. Súcubos eliminadas. Hay más. Vamos, Charlotte. Ahí está, el buen combo. Juntos podemos con todo. Vale, fuera. Y por aquí atravesamos esta zona. Esto, como ya sabéis, va a interconectar con la zona esta que había en llamas. Así que ahora pues simplemente lo tendremos también desbloqueado. Aquí vemos un extraño mecanismo importante. Pero lo que os digo, primero de todo lo que tenemos que hacer es venir aquí. Y pam, activamos esto. De esta manera tendremos por fin conseguido el hecho de haber, de alguna manera, conectado una zona con la otra. Que es importante para nosotros poder seguir avanzando, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta porque es bastante, bastante importante. Dicho y hecho esto, venimos por aquí. Y aquí tenemos un área secreta, así que vamos allá, rompemos y al lío. Aquí está un aumento de puntos de salud máxima que nos va a venir genial. Ya tenemos 400 de vida, lo que os digo, cuanto más vida tengamos mejor. Este, como podéis ver, aquí hay una especie de ascensor, pero parece que está como roto, ¿no? O sea, no parece funcionar ahora mismo, así que de momento algo nos dice que por aquí no podemos continuar. Lo bueno, vamos a volver por este camino para acabar con la Súcubo y así pues ganar un poquito de experiencia, ¿no? Que nos va a venir bastante bien para ir preparándonos. Mi consejo es que antes de entrar al siguiente cuadro, le veáis a nivel 25 a Jonathan, ¿vale? Y a Charlotte para, lo que os digo, tener un poquito más visión, más poder y poder acabar con las cositas de una manera más fácil. Estos enemigos dan bastante experiencia, así que es una buena opción. Otra opción buenísima es la de tirar aquí el ataque doble del volcán, que podemos activarla fácil. Pero yo creo que con Charlotte es más fácil, ¿eh? Sí, yo creo que Charlotte aquí es más top. Ahí lo tenemos, botas de Súcubo. Toma ya, el de 4, hemos empezado fuerte. Era el objeto complicado de conseguir y nos lo hemos sacado con una facilidad bastante grande. De nuevo ahora vamos aquí, otra. Vamos con Jonathan que va a ser más fácil. Vale, lo tenemos. Me encanta Nebula por lo que os digo, o sea, está muy, muy fuerte. Vale, quedan 700, ya sabéis que nos dan cerca de 200 la Súcubo, así que vienen bastante bien para levear. Y lo bueno es que, lo que os digo, Nebula llega muy lejos, entonces nos permite acabar rápido con estos enemigos. Ya sean murciélagos o sean Súcubos, aquí lo que os digo, vamos un poquito a juego. Vale, aquí lo que vamos a hacer, volvemos para atrás y vamos a por las Súcubos otra vez, ¿vale? Vamos a hacerle aquí el sparring, ahí está. No hace falta más que salir y entrar, es lo que os digo, antes de que ella llegue nosotros nos la hemos reventado. Así que cuadrado, 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 subida de nivel, lo tenemos. Y ahora sí, pues vámonos a epa, cuidadito con estos enemigos, que lo que os digo, aunque tengamos Nebula, hay que tener el buen apuntado. Ya, este látigo a mí me parece rotísimo, me parece de las mejores opciones que tenemos en el juego. Y con esto, gente, ahora sí que sí, podemos decirlo, pero ha llegado el momento de prepararnos para simplemente equiparnos, estar un poquito ahora atento con todo lo que hemos completado. Vamos a revisar el porcentaje que llevamos de aventurita. Y bueno, se viene en el próximo vídeo uno de las zonas que a mí más me flipan, ¿vale? Así que venimos aquí a la estación de guardado y lo primero de todo vamos a ver. Si no me equivoco, por aquí ahora mismo tenemos esta opción que nos baja defensa y nos sube el otro, pero yo creo que no nos interesa. Vamos a ver, tenemos aquí, si no me equivoco, el medallón de Estela, que esto pues no sirve para nada, absolutamente nada. Smoking. Creo que hemos conseguido, esto es que sube el ataque y nos baja mucho la defensa. No hay nada aquí más tocho, ¿no? Que todo el hierro sí nos sube muchísimo, nos baja la suerte, pero nos sube mucho la defensa. Yo prefiero el smoking porque os digo, da al final más cositas. El pañuelo es uno de los mejores objetos del juego, así que con eso no tenemos problema. Boomerang, lo tenemos al 6, está bastante bien, lo podemos aprovechar mucho, así que Jonathan lo tendríamos equipado. Y por aquí lo que os digo, podemos poner el tomo de armas, tenemos el vestido de antejuela, la toca de monja, el rayo sagrado y demás. Lo que sí que voy a hacer un momentito, voy a meterme aquí el rayo sagrado también. ¿Está? Perfecto. Vale, pues ahora en este caso simplemente para que entendáis un poquito, si vamos a guías, tenemos un poquito el tema de las aventuras. Vale, tenemos un 35%, hemos completado ya un total de 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13 aventuras llevamos ya completadas, un 35,13%. Con esto, lo que os digo, tenemos aquí el nivel que tenemos, llevamos una exploración de un 363%, que viene bastante bien. Y poco más que deciros, nos hemos pasado un poquito toda la aventurita de hoy y espero que os haya gustado el vídeo. Pasadlo en grande, disfrutad de la vida, soy José Herrero y nos vemos en la próxima. Adiós.